temporada, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares, cabe saludar al Consejo Regional, el cual es nuestro patrocinador. Y también hacer una retroalimentación de la clase pasada, en la cual nos centramos en la zona abdominal y lo que realizaremos hoy, el cual está enfocado en todo el cuerpo en general. Así que le daremos comienzo a nuestra nueva clase, la cual está enfocada en un trabajo que lo realizaremos en silla. Bueno, le daremos inicio a la clase, partiremos con el calentamiento y obviamente con la movilidad articular. El primer trabajo que realizaremos será un trabajo de hombros, después realizaremos una circunducción de hombros hacia atrás. Lentamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacia adelante, 1, 2, 3, 4 y 5. Un poco, posteriormente vamos a realizar, vamos a elevar los brazos arriba y luego abajo los cruzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a realizar la circunstancia de la muñeca hacia un lado, primero no más allá de 10 segundos y posteriormente hacia el otro. Una vez realizado esto, vamos a hacer una especie de inclinación de dedos. Lento. Lento. Continuamente un poco más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Soltamos. Soltamos. Realizaremos una flexión y extensión de codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a soltar, vamos a separar un poco de piernas, vamos a hacer una serie de flexión de rodillas, vamos a mantener brazos extendidos o pueden estar flexados y vamos a realizar rotaciones, dos tiempos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, la última, 1, 2. Posteriormente vamos a juntar piernas y vamos a realizar una serie de flexión de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a soltar. Último, vamos a trabajar el tobillo, vamos a poner una pierna adelante. Vamos a trabajar hacia adentro y hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a soltar. Cambio la otra. Hacia adentro, 1, hacia afuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a soltar, soltamos. Ya comenzaremos el calentamiento más específico, vamos a realizar separación y juntamos piernas. Separamos y juntamos, abducción y abducción de piernas, puede estar la mano en la cadera o la mano adelante. Eso es, sale. Posteriormente de esto vamos a hacer unas lateralidades, eso, mantenemos exacto, eso, dale, estamos, estamos, eso, dale. Posteriormente lateralidades, ejercicio de rodilla, vamos a hacer un trabajo hacia un lado, posteriormente hacia el otro, hacia un lado, y hacia el otro, hacia el lado y hacia el otro. Eso, bajamos un poquito, recuerden, bajamos un poquito, cuando llegamos acá, bajamos, eso es, le da, bajamos, lateralidad, bajamos, posteriormente nuevamente, vamos, saltamos, juntamos, dale, separamos, juntamos, dale, tenemos, estamos entrando el calor, dale, eso es, dale, 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 muy bien, posteriormente nuevamente, lateralidad, vamos, un lado primero. Recuerda, si el pecho de rodilla va a un lado, bajamos un poco más, hacia el otro, bajamos. Hacia un lado, bajamos, hacia el otro, bajamos. Hacia un lado, bajamos, hacia el otro, bajamos. Eso, dale, vamos nuevamente, dale, saltamos, muy bien, dale, saltamos, eso, separamos y juntamos, dale, separan y juntan.
Vamos, nuevamente, vamos, por el pedal nuevamente, vamos, un lado y hacia el otro, vamos, un lado, bajamos, hacia el otro, bajamos, un lado, bajamos, hacia el otro, bajamos, eso es, dale, dale, muy bien, vamos, nuevamente, vamos, un poco de aquí, vamos a soltar, para bajar, eso es, lento, 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 para regular, posteriormente nuevamente, vamos, estamos juntando, eso es, dale. Muy bien, dale. Estamos juntados. Eso. Dale. 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 Recuperamos un poco nuevamente. Recuperamos el kilo. Leve. Recuperamos. Y cuando recuperamos eso, nuevamente, lateralidad. Dale, vamos. Vamos un poco pierna. Cierro de rodilla. Vamos hacia un lado. Bajamos. El otro. Bajamos. Un lado. Bajamos. El otro. Bajamos. Ya le va quedando un poco. Vamos. Vamos. Y la última, vamos, separamos y estamos, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos un poco, soltamos, 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 dale, equipe. Eso es, y soltamos, soltamos. Ya, vamos a descansar un minuto. Son 20 segundos de trabajo. Dale, 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 dale.
Eso es. Ya, nada más esto. Soltamos, vamos a alcanzar solamente 30 segundos. These three words mean you're getting busy. Vamos ahora por los 20 segundos de taloneo, vamos, dale. Eso es,
mano, si te va a agregar cuerda ahora, date, date. Eso es, no más allá de 20 segundos, dale. Eso, vamos. Este puede realizarlo a su ritmo, si está muy cansado, lo van a poder hacer un poco más leve. Si no, puede realizarlo más intensidad, dale. Eso es, dale, dale, dale. Ya le va girando poco. Eso, vamos, dale. Dale, dale, esto. Ya dama, descanse los últimos 30 segundos de la fase de desarrollo. Y 10, cambio el otro 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Posteriormente vamos a realizar una extensión de tronco, separamos un poco pierna y vamos hacia atrás y mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacia adelante, recuerden mantener las piernas extendidas, la rodilla en este caso, y una flexión de tronco y mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a sentar, vamos a separar un poco piernas, totalmente extendida la rodilla y vamos hacia un lado y mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mantenemos la pierna separada. Vamos al centro. Idealmente tocar el piso sin flexar rodilla. Y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a soltar. Última elongación. Pueden apoyarse en alguna pared o un mueble. Vamos a elongar cuádriceps y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos. Y nada más, con esto damos por finalizada la clase. Espero que haya sido de su agrado. Y dejarlas invitadas a que la próxima traigan nuevamente una colchoneta. Así que nos vemos en una próxima sesión y que tengan un excelente fin de semana.